Tienes que ayudarme. Hazlo por tu hermanito, por Braulio. ¿Qué haces aquí? Cálmate, cálmate, cálmate. Solamente vine a arreglar un asunto con tu papá. Lástima. Ya no se van a poder quedar con nuestras tierras. Lárgate. ¡Lárgate de una vez o no respondo! ¿Qué te pasó? ¿Por qué caminas así? Ya sé. Traes piedritas en el zapato. Tú sabes muy bien por qué estoy mal. ¿Yo, Lázaro? ¿Por qué tendría yo que saberlo? ¿Qué me atropelló esa noche? Yo no sé de qué diablos me hablas. Pero lo que sí haya sido, no solamente te dejó mal de la pata, sino también de la cabeza. Voy a probar que fuiste tú el que me atropelló esa noche. Y me las vas a pagar. Lo juro. Buenas, Lázaro. Ese muchacho me culpa de su desgracia. ¿Y a ti? ¿Por qué? Porque yo lo atendí cuando se accidentó. Y aunque logré salvarle la pierna, no pude evitar que quedara con la cojera. Pues, te debe de agradecer que uno anda con una pata de palo. Hay gente que queda con algún problema después de un accidente y no supera con facilidad ese trauma. Casi siempre buscan a quien culpar. Y los médicos somos los mejores candidatos para eso. Por suerte, Delfino sí lo entendió bien, no me guarda rencor. ¡Maldito justo desgraciado! ¡Él y nada más él es el culpable que mi hijo se haya quedado rengo! ¡Mira, lo traigo aquí! ¡Aquí, Fulgencio! Nomás pienso en él y me hierve la sangre. ¡Me da ganas de matarlo! Dígame, patrón. ¿Don Justo siempre le vendió las tierras esas cerca del río? ¿Qué me va a vender? ¡Estaba a punto de firmar cuando llegó el imbécil de su hijo, el niño bonito ese! ¿Por qué lo dejaste entrar? Pues dijo que venía a ver a su papá. ¿Por qué no lo detuviste, imbécil? Pues es que, mire, patrón, yo no pensé. ¿Pensaste? Venía... ¿Cuándo has pensado, animal? ¿Cuándo has pensado, Lárgate de aquí, Fulgencio, antes de que te ponga a ti también. Estoy rodeado de inútiles. Maldito desgraciado. No me canso de decirte lo oportuno que fuiste, Un poco más y le firmo los documentos a Delfino. Y entonces sí, hubiéramos perdido las tierras, la hacienda y todo lo demás. Seguro no le hizo ninguna gracia que yo llegara con el cheque. No, no creo. Delfino no estaba interesado en las tierras. Lo hacía solo para ayudarme. Papá, no, por supuesto que no. Delfino Arriaga quería esas tierras y luego la hacienda. Pero no se le hizo. Oye, hijo, no me has dicho todavía cómo conseguiste ese préstamo. Es mucho dinero, ¿eh? Bueno, conseguí una parte en la agencia de viajes y lo más fuerte, hipotecando el departamento. Gracias, hijo. Tu mamá se va a poner tan contenta. Bueno, ahorita vengo a celebrar con ustedes, no me tardo. Ay, Justo, no lo puedo creer. Vamos a poder salir adelante. Gracias, Adrián, que consiguió el dinero. Ay, qué maravilla. Adrián es tan bueno, tan preocupado por ustedes. ¡Hola, familia! ¡Hijo! ¡Ay, ya me contó tu papá! Estoy tan contenta. Hay que avisarle a Álvaro. Ya no va a tener que dejar su servicio. Claro, le va a dar un gusto enorme poder continuar con la cría de caballos y poderse casar cuando quiera para traer a su esposa a vivir aquí. Ahorita viene tu papá, mi rey. Ahorita viene su papá y ya nos vamos. Ya nos vamos. ¿Qué haces aquí? Cordelia, Cordelia, tienes que ayudarme. Tu papá se ha desentendido de mí y de su hijo. Por eso vine a buscarlo. Tienes que ayudarme. Hazlo por tu hermanito, por Braulio. Mira, mira. Te preparé tus enchiladas de mole. ¿Y ahora, pues qué? ¿Está como te gustan o qué? No es eso, Simona. Lo que pasa es que me quedé pensando que aunque yo fui el que consiguiera un maldito dinero, lo primero que hacen mis papás es llamarle a Álvaro para decirle que puede casarse y seguir criando sus caballos. Claro. No sé por qué me asombro si es natural. Álvaro es su hijo, yo soy adoptado. No digas eso, Adrián. Tus papás te quieren igual que a Álvaro. Eso no es cierto, Simona. Y nada más por la sencilla razón de que Álvaro sí lleva su sangre y yo soy adoptado.
Pero si todos te queremos, te consentimos. A ver, no te estoy preparando especialmente tus enchiladas. Pruébalas, vas a ver qué sabrosas me quedaron. No tengo hambre, Simona. Bueno, pues entonces te las voy a poner en un topper para que te las lleves a México y ya te las comes, ¿eh? Y ya deja de pensar en esas cosas tan horribles que ni ciertas son. Todos te queremos. Y mucho. Entonces, ¿tú conocías a esta mujerzuela? No. Bueno, no exactamente. Oye, no mientas, Cordelia. Bien que me conoces. Si tú misma me has llevado recados de tu padre a mi casa. ¿Has sido el alcahueto de tu papá en este asunto tan sucio? Tú, mi hija, apenas puedo creerlo. Ese era el secreto que tanto le has guardado a Juan Pedro. Mamá, no le hagas caso, está loca. Oye, a mí tampoco me vas a decir ni loca ni mentirosa. Mira, mejor me largo. Pero le dices a tu papá que si mañana no recibo mi dinero, le vengo a armar un escándalo peor que este. Y nomás, para que se den cuenta. Mamá, déjate explico. Las cosas no son así como parecen. Si yo no te dije nada fue para que no sufrieras, mamá. ¡Mentirosa! Mi propia hija. Jamás lo hubiera creído. No vuelvas a ponerme una mano encima, mamá, porque me largo de la casa. Haz lo que quieras. Yo no te voy a detener. Si crees que te voy a rogar para que me dejes quedar, te equivocas. Yo no te necesito, mamá. Yo no necesito a nadie de esta casa. ¿Y sabes qué? Ahora entiendo que si mi papá se buscó a otra es porque seguramente tú no eres suficiente mujer para él. No. Te traje té con galletitas de mantequilla. Ya te he dicho que no puedo comer harina con grasa, Fabiana. ¿Qué te pasa? Perdería la figura. Pero si te conservas tan bien, prima. Nunca he entendido por qué después de la muerte de don Leopoldo no te volviste a enamorar. No te hagas la ingenua. Sabes perfectamente que tuve que dedicarme en cuerpo y alma a educar a mis hijas. Sacrifiqué mi vida personal por ellas, aunque no me lo agradezcan. Pues si hubieras querido, hubieras encontrado sin ningún problema a alguien a quien amar. Porque estás muy guapa. Gracias, Fabián. Ya no llores, mamá. ¿Pero cómo quieres que no llore? Acabo de enterarme que tu papá tiene un hijo con otra fulana y que además le ha puesto casa aquí mismo, en el pueblo. Pero lo que más rabia me da es que Cordelia estuvo solapando toda esa situación. Hiciste muy bien en dejarla que se fuera de la casa para que le sirva de escarmiento. Sí, pero deja que aparezca tu papá porque también él se larga. No, mamá, ¿cómo crees? No seas tonta, mamá. ¿Pero crees que voy a quedarme tan campante después de que me ha estado viendo la cara todo este tiempo con esa tal Hilaria? Mira, mami, yo entiendo que estés enojada, pero piensa un poco. Acuérdate que la mercería y esta casa están a nombre de mi papá. No le vas a dejar la mesa puesta a otra. Eso es lo que ella quiere, precisamente, que truenes con mi papá para que así se quede con todo. ¿Tú crees? ¡Ay, mamá! Prométeme que no le vas a hacer ningún escándalo. Tú y yo saldremos perdiendo, ma. Prométemelo. Me doy cuenta que en el tiempo que estuve lejos te hice mucha falta. Ay, por favor, querida. Tampoco se nos cayó la casa encima, porque nadie es indispensable. Ah, no, tienes razón. Nadie es indispensable. Aunque sí, todos necesarios. Oye, Bernarda, y volviendo al tema en el que estábamos del amor y de un compañero, ¿qué habrá sido de aquel rancherón que te enamoraba? Ya sabes, el papá de Eugenia. No sé, ni me importa. Bueno, entiendo que estés resentida con él porque nunca te volvió a buscar. Pero como sea, gracias a ese embarazo, bueno, sirvió para que comprometieras a don Leopoldo, ¿o no? El viejo se tragó el cuento de que Eugenia era su hija. Te puso casa. ¿Y hasta herencia te dejó? Fabiana, no tienes por qué recordarme mi vida a estas alturas.
Gracias a lo que hice, tú has podido gozar también de un nivel que nunca te imaginaste alcanzar. ¡Nunca lo soñaste! Pero por favor, no te enojes, primita. Yo no quería molestarte con mis comentarios. Primita, mira, ya lárgate, ve. Por favor, déjame sola. ¿Qué pasa, Cordelia? Lupita. Mi mamá me corrió de la casa. ¿Qué? Y ahora no sé qué es lo que voy a hacer. No, no te preocupes, no te preocupes. Yo no voy a abandonarte. A partir de hoy vas a vivir acá, con nosotros.